Bueno, mira, tú sabes de que Costa Rica, como es muy conocido en América Latina, ha sido un país que se ha caracterizado por tener unas condiciones económicas y sociales, voy a llamarlas así, sui generis, en vez de Centroamérica, porque Centroamérica es una región de gobiernos, toda la vida ha sido una región de gobiernos muy autoritarios y de sociedades muy estratificadas, no solamente desde el punto de vista de clase, sino desde el punto de vista racial. Entonces, en ese sentido, Costa Rica siempre fue, tuvo una condición diferente. Y yo diría que, me atrevería a decirlo, no solamente en Centroamérica, sino en general en la región latinoamericana. Estas condiciones estuvieron dadas por razones, en mi opinión, históricas, siendo un país que durante el periodo colonial no estuvo en las márgenes del modo de producción colonial, que tenía en Centroamérica su centro en Guatemala. Entonces las estructuras de poder coloniales no se estructuraron como en el resto de la región. Esto hizo que se generaran una serie de instancias de poder que estaban más vinculadas a lo que hoy conocemos como, digamos, una dinámica de carácter democrático. Eso propició que durante el siglo XIX no hubiese una serie de problemas que fueron muy comunes a todo el resto de América Latina. Por ejemplo, esos enfrentamientos armados que hubo después de la independencia y que duraron prácticamente 30, 40 años y que es conocido como el periodo de la anarquía. Ese periodo en Costa Rica no se vivió, fue un periodo en el cual más bien se fue consolidando un Estado que a partir de el último tercio del siglo XIX construyó una identidad nacional bastante fuerte, entre otras razones porque era poca población, no estaban esas estructuras coloniales y había lo que podríamos llamar, entre comillas, una mayor homogeneidad étnica, es decir, no se daban esas con la misma fuerza esas condiciones de dominación racial que se dan en el resto de América Latina. Eso, el Estado Nacional no se aglutinó alrededor del ejército como en muchos otros países, sino la educación. Eso fue creando paulatinamente un perfil distinto de Costa Rica. En la década de los 40 del siglo XX hubo acá un movimiento de reformismo social muy importante en el marco de todo ese ambiente, digamos, de alianzas antifascistas que se dieron en todo el mundo, y aquí hubo una alianza entre socialcristianos, la Iglesia Católica y los comunistas que permitió la erección de un gobierno o un estado de carácter reformista que puso las bases para la segunda mitad del siglo XX del estado de bienestar. Todo eso le fue dando a Costa Rica esta última reforma que de la que estoy hablando a mediados del siglo XX permitió que Costa Rica se convirtiera en un país, digamos, de clase media, más que de clase media muy extendida, que también lo fue, de una mentalidad de clase media que fue básicamente impulsado después de los años 50 por la socialdemocracia. Y eso, pues efectivamente dio la posibilidad de que hubiese un país que tenía características muy distintas al resto de la región. Pero todo eso ha cambiado, cuando Costa Rica entró junto con el resto de la región y del mundo en todo este proceso de reformas neoliberales que aquí se inicia en el año 82 con la presidencia de un socialdemócrata, es decir, de un miembro del partido que había llevado a cabo las reformas sociales y había contribuido de forma determinante a la construcción del estado de bienestar. Ese mismo partido inició el proceso de impulso de las reformas neoliberales a partir del año 82. Esto tampoco es una excepción, puesto que si nosotros vemos, por ejemplo, en Europa, los partidos socialdemócratas y socialcristianos que anteriormente impulsaron el estado de bienestar son los mismos que están ahora impulsando todas estas reformas de carácter neoliberal. Eso ha llevado a que, lógicamente, el modelo costarricense, ese modelo que aspiraba a una mayor igualdad, a relaciones de mayor equitabilidad, que se había empezado a forjar desde el periodo de la independencia hasta, digamos, los finales de los años 70, entrara en crisis. Ha sido una larga crisis. Digamos que ha sido una larga crisis porque precisamente el hecho de que hubiese todas esas características particulares había hecho que existieran grupos sociales que no han permitido que sus derechos sean fácilmente desmantelados. Hay toda una institucionalidad que soporta esas relaciones de mayor equitabilidad e igualdad
que efectivamente han estado bajo ataque en estas reformas neoliberales, y cuando digo ataque me refiero a intentos de privatización, etcétera, o de merma de sus capacidades de trabajo, cosa que tampoco es una excepción en relación con otras partes, pero la oposición que ha habido de parte de los gremios, de la sociedad civil, ha sido muy fuerte. Ha tenido diferentes momentos, que no voy a entrar a puntualizar, de defensa ya sea del ICE, de las pensiones, etcétera. Pero a partir de, digamos, hace unos 4 o 5 años, nosotros hemos entrado en una coyuntura específica que ha profundizado, ha acelerado esos procesos de reformas neoliberales. Yo diría que un momento de quiebre muy importante fueron las pasadas elecciones presidenciales que tuvieron lugar hace 2 años, en febrero de hace 2 años. Y en esa oportunidad el problema fue que se presentó lo que los científicos sociales, los politólogos llaman un clivaje, es decir, un quiebre en el marco del proceso electoral. Hasta diciembre, cuando se dio la primera vuelta, se iba a dar la primera vuelta de votación en las elecciones, quienes iban punteando no fueron los que después quedaron en primer lugar. ¿Y a qué se debió eso? A que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Costa Rica debía impulsar lo que ya se encontraba en su aparato legal, que era el matrimonio igualitario. Es decir, que se permitiera también el matrimonio de personas del mismo sexo. Y eso polarizó a la sociedad entre los que apoyaban esta situación y los que no lo apoyaban. Lógicamente que eso fue simplemente la punta del iceberg de dos proyectos de sociedad totalmente distintos. Uno que estaba de alguna forma vinculado a un pensamiento más moderno, al pensamiento de, digamos así, que se puede uno identificar con de avanzada, que está no solamente se refiere al matrimonio igualitario, sino también a otro tipo de derechos de minorías de todo tipo. Y otro grupo social que estaba comandado fundamentalmente por iglesias pentecostales, algo que en Brasil no es absolutamente desconocido, sino todo lo contrario, abogaba por una sociedad totalmente diferente de carácter conservador. Al final, las primeras posiciones fueron las que quedaron en el poder, pero la gente que votó por esta posición, que fue más del 60% de la población, lo hizo fundamentalmente movido por el miedo de que estos grupos, que uno podría asociar, digamos, si vamos a tomar como referente Brasil, a movimientos políticos parecidos a los de Bolsonaro, la gente votó en contra de esa situación, pero lógicamente por el programa de trabajo que estaba presentando el partido que ganó. Y efectivamente que ganó además la presidencia, pero no así la mayoría en la Asamblea Legislativa, llegó sumamente débil desde el punto de vista político, lo que le obligó a crear una serie de alianzas con partidos tradicionales frente a los cuales ese mismo partido había nacido 10 años antes. Y que impulsó una agenda agresiva de reforma neoliberal. Esa agenda agresiva se cumplió en muy buena medida en la primera parte de la gestión de este presidente, que está llegando en este momento a los 2 años. Aquí en Costa Rica son 4 años de gestión presidencial y también en la Asamblea Legislativa, y que tuvo su momento estelar en que se aprobara una reforma fiscal que carga las cuentas sobre los sectores asalariados y la vista gorda de toda la evasión fiscal y de la evasión de los grandes grupos económicos. Eso llevó a que un gran descontento social y al mismo tiempo a un reclamo de que se llevara a cabo esas otras dimensiones de las reformas, de una reforma fiscal más equitativa.
aparentemente un nuevo ministro de Hacienda que fue nombrado hace un par de meses y que inició su gestión hace un mes, se planteó, entre otras cosas, digamos, cargar la mano también con tradicionalmente evasores de impuestos. Y para ello hizo algunas propuestas, entre otras, por ejemplo, eliminar el secreto bancario que existe en Costa Rica, modernizar el aparato institucional del Ministerio de Hacienda para poder identificar mejor a los evasores, etc. Esta situación trajo una reacción. Esta reacción la estamos viendo en este momento, digamos, coyunturales, en estos días, en este día, porque ante una torpeza de Casa Presidencial que hizo un decreto en el cual se estipulaba que una, digamos, una pequeña del área de la Casa Presidencial podía acceder a información de la población, según lo dice Casa Presidencial, con el ánimo de coordinar políticas que permitieran no despilfarrar recursos estatales. Sin embargo, en el decreto hay un pequeño inciso en el cual dice que podrían tener acceso a información confidencial, lo cual es en este país anticonstitucional. Y bueno, ha desatado toda una cacería de brujas que ha implicado, entre otras cosas, la renuncia del ministro de la Presidencia, que es una especie de, digamos, digámoslo. Es el personaje político que establece la vinculación entre el Ejecutivo y el Legislativo en este país. Ha llevado la renuncia del viceministro de Hacienda, ha llevado la renuncia de varios miembros de este organismo de la Casa Presidencial que se iba a encargar de recolectar datos. Es decir, ha sido todo un terremoto político e incluso hay quienes se están organizando para pedir que la Asamblea Legislativa pase una ley que permita la realización de un referendo que pudiera llevar a la remoción del presidente. En este momento hay esa crisis política en Costa Rica, pero eso no quiere decir de que esta crisis esté aislada de todo ese contexto que te digo, y en mi opinión forma parte de una reacción de estos grupos económicos dominantes que se ven amenazadas la posibilidad de seguir ejerciendo su poder económico sin cortapisas. Eso es, en resumidas cuentas, mi querida Elaine, digamos, una visión general de lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento, una situación muy convulsa, una situación, digamos, de perfil un poco incierto, porque sabes que en la política puede salir por un lado, por otro, puede saltar la liebre, pero yo diría que va a ser algo que en algún momento se aplacará porque no creo que vayan a encontrar ningún tipo, si encuentran algún tipo de dolo en esta oficina que se había creado de recopilación de datos, pues será de orden menor. Yo no me atrevo a hacer vaticinios, pero digo que me parece que así va a ser. Me parece entonces que la sociedad costarricense está reaccionando bien, que por alguna manera no va a perder tanto de todo que ha conquistado. Bueno, eso es relativo porque efectivamente, como te estaba mencionando, durante mucho tiempo la sociedad costarricense ha sabido reaccionar. Por ejemplo, hay gremios muy combativos como el de los maestros, por ejemplo, las universidades, la de los trabajadores de las instituciones nacionalizadas desde hace mucho tiempo, el de la energía eléctrica, el de las telecomunicaciones, etcétera. También el de la Caja del Seguro Social. Sin embargo, el año pasado hubo una larguísima huelga, la huelga más larga que ha tenido este país en toda su historia, que fue vanguardizada y en última instancia, al final, casi aislada de los maestros costarricenses. Una huelga que implicó toda una serie de problemas de carácter legal, de enfrentamientos en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Huelga que se oponía al trámite de lo que aquí se ha denominado el plan fiscal, que es a lo que hacía mención antes, que pasó toda una serie de medidas que en última instancia dejaron caer el peso de los problemas fiscales sobre los sectores asalariados y menos favorecidos de la población. Esa huelga desafortunadamente la perdió el movimiento popular vanguardizado por los maestros y eso los ha dejado muy débiles. En términos generales, en este momento el movimiento popular costarricense no encuentra la salida, no encuentra la salida en la medida en que
no hay ningún tipo de, aunque hay clamor, digamos, de mucha gente aisladamente, porque se forme una gran unidad programática que aglutina amplios sectores de la población, etcétera, no, ninguna organización, ninguna institución, ningún partido hace ninguna propuesta específica, no hay movilizaciones en este momento. Hay mucho descontento en la sociedad en términos generales, pero ese descontento no necesariamente se canaliza hacia posiciones que podríamos llamar progresistas o contestatarias a todo este proceso. Más bien hay, como ha sucedido en otros países también, muchas personas que apuestan por una salida autoritaria de derecha. Hay varias agrupaciones que ya se han unido, que van desde el más recalcitrante neoliberalismo hasta oportunistas evangélicos que ven la posibilidad de acceder al gobierno a través de una alianza de este tipo. Pero no vemos lo contrario, es decir, no vemos en el otro ámbito del espectro político, del espacio progresista, del espacio de resistencia a estas medidas, que haya ningún atisbo de alianza, de unidad, de trabajo conjunto. Así que yo diría que para el movimiento popular, que en última instancia se plantearía la defensa de estas conquistas históricas del pueblo costarricense, yo creo que en este momento su perspectiva no es positiva, Elaine.